este momento. Vamos a seguir riéndonos, por favor. Pero qué linda secuencia, de verdad. Amor al Rescate, me encantó. Gracias a la producción por si podríamos contemplar a tener al un amor al rescate y rescatar a la gente mal educada, a la gente que se cree superior que los demás, a la gente que cuando se acercan con un micrófono y puedes responder, da lo mismo ser amable que descortés. No entendemos por qué siempre hay gente que opta por lo segundo. A ver, a ver. No, no, no me mandes indirectas, Peluchín, porque hay un tema detrás de todo esto. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién se ha portado mal? ¿Quién ha ignorado a uno de nuestros reporteros en estos días? Olenka Zimmerman. Olenka Zimmerman. Nos acercamos donde Olenka Zimmerman a hacerle preguntas, ¿no? Como también las hacen en su programa. Que se acercan, meten el micrófono a la gente, les piden su opinión y se le vio junto a Pelo Madueño. Entonces, si le preguntan. No, no era Pelito, no era Pelito. Creo que era el amigo Lucho Barrios, ¿no? Vamos a verlo y después chismeamos. Ya para esperar. El lunes 1 de julio, en la estación de Barranco, nuestras cámaras captaron a los nuevos amigos cariñosos de nuestra fauna farandulera. ¿De quiénes se tratará? Olenka, buenas noches. No, 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 ¿te molesta no, no, un poquito? No, 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 no. ¿Después? No, no. ¿Después puede ser? No, no puede ser. ¿Te voy a retirar, por favor? Ya. Olenka, ¿qué tal? Chao, chao. No, no, ya, chao. Olenka, hace poco declaraste no, que, claro, seguía, que seguía saliendo con pelo. Después de estas imágenes creo que queda totalmente descartado, ¿no? ¿Cómo está tu gran sachito, Olenka? ¿Bien acompañado? ¿Estás tonto o qué? ¿No nos puedes dar unas pequeñas declaraciones? ¿Hace cuánto están saliendo, Olenka? Yo no puedo creerlo. Es un normal. La que se ríe es porque algo oculta, ¿no crees? ¿Ya, algo moral, no? No. O sea, creo que después de estas imágenes queda ya descartado de que estás intentando de nuevo. Yo creo que una neurona menos y eres retardado mental. Ya, no jodas, vete de acá. Ya, no jodas, vete de acá. Uy, 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 tranquilo, Olenka. Esperemos que esta vez no te vean un pelo de tonta. Oye, ¿qué tal Boquita, Olenquita? Yo creo que un poco más de respeto. Respeto guarda respeto. Imagínate que el reportero la aborde diciendo, oye, eres una mongolita, no existes, insultándose. Así no es. Él fue bien respetuoso, el chico. Además, es bien tranquilo, no tiene nada de mongolito, ni que le he dicho retardado mental, que no tiene neuronas. No, y aparte, ¿viste cómo comenta? Oye, pero esto es subnormal. Le dice a ¿quién es? A Lucho Barrios, que nadie fue a preguntarle nada a él. No entiendo por qué quería robar cámara cuando para la pregunta no era para ti. Pero, en fin, él saca cara, ¿no? Por la amiga y Olenka, que tiene un programa donde también se acerca. Nice en la televisión. Se le ve tan bien, ¿no? Donde hace alarde pena, de la cantidad de... Qué pena, porque es un personaje público. De coeficiente intelectual que debe tener ella, debe estar por encima, ¿no? De los, no es de nadie, los 200, me imagino. Para calificar a nuestros reporteros, yo creo que un poquito más de humildad, ¿no? Y aparte, si ya perteneces a la farándula, se pasea por todos los programas... Y no se le ha faltado el respeto en ninguna de las preguntas que hizo, entonces... Si tú tienes un programa que se encarga de hacer básicamente lo mismo, que además se quiere llevar a nuestros reporteros, Miluska, ya ves el trato que te espera por allá. Si te vas, así te van a tratar, porque si así trata a los reporteros de otros programas, me imagino que cuando se apagan las luces, esa es la verdadera cara de Olenka Zimmerman. ¿Qué? ¿Ah? Pero qué pena, de verdad. Qué pena, de verdad. Olenka, yo creo que, bueno, de repente no era un buen momento para ella, ¿no? La incomodamos, pero no es el primer personaje a quien se le aborda. Mira, Olenka es guapa, es guapa y es guapa. Y se mantiene en la televisión porque es guapa y porque lee mal que bien lo que le dicen que tiene que decir. Entonces... Por lo menos si tú vas a salir a criticar a otra persona, te puedes jactar de lo que estás diciendo, que también te resta, pero ya si vas a salir a decirle algo a alguien, que sea por algo de lo que tú no careces. Entonces, si le vas a decir esto, que queremos volver a escucharlo, creo que primero hay que analizarse bastante bien. Adelante, señor director. ¿Qué? ¿Estás tonto o qué? ¿No nos puedes dar unas pequeñas declaraciones?
¿Hace cuánto están saliendo, Len? ¿No será que de repente no quiere hablar porque la que se ríe es porque estaría oculta, un poco ¿no ya avanzada en los festejos, ¿no? Porque parece, ¿no? No, como la loca. Aparte dice, esto es tonto y se ríe, pero como que la verdad que la tonta parece, o sea, otra. Creo que después de estas imágenes queda ya descartado de que estás intentando de nuevo. Una neurona menos y eres retardado mental. Ya, no jodas, vete de acá. Ya, no jodas, vete de acá. Malcriada. Uy, tranquilo, Lenka. Esperemos no, que esta vez... Qué pena, de verdad, Olenka. Hay que cuidarse un poquito más a la hora de expresarse, sobre todo si tienes una cámara ahí y tanta gente, pues te no, va a ver, ¿no? Al no, menos claro. Finge un poquito y di que estás ocupadito y no puedes. No, y además está clarísimo que, bueno, a pesar de que obtiene, ¿no?, el último lugar en la audiencia, el horario en el que ella trabaja, me imagino que lo poco que consigue, lo consigue por taparse hasta acá con una cafarena y mostrar su inteligencia a todo el país. Por eso es que se vanaglorea y humilla a los demás de esta manera, que simplemente están cumpliendo con su trabajo mientras tú te diviertes. Pobre Cristian, mira su cara, ha quedado un poquito triste. No, porque... tiene cara de ser el más avispado de la clase tampoco, ¿no? No, pero es para que lo humille así. No, pero está un poco triste porque él está calentando la cancha, entonces está haciendo sus cosas y yo creo, ya no quiere salir más. Loco, no, pues, eres un... así. No, porque él fue educado, él abordó bien y yo creo que él hizo lo suyo. No es su culpa que lo maltrate. Pero a mí me parece, psicológicamente. No, a mí me parece que Olenka... ¿no? Tonto, sin neurona, retardado. No, no, todo no. Lo que le dijo. Es increíble. Censurada, Olenka, qué pena, te nos caíste. Aquí tenías un par de fans, creo que los has perdido. ¿Tenía un par de fans? Sí, no, mira. ¿Sí? A ver, levanten... Romaní es muy buen pobre. También es hincha de Monique, o sea, ¿no? ¿De quién más eres hincha? Bueno, pero... No, yo sí soy hincha de Monique, pero Monique tiene algo que decir, por lo menos te divierte. Qué mentiroso, ¿no? Vamos a dejar el tema ahí porque de verdad que uno de veces también